Muy bien, diputado. Diputado, la pregunta, que es, por decirlo así, la pregunta del día, del momento, que lo han pedido muchos comentarios y está siendo bastante viral. La agencia Associated Press reportó que la Asamblea Nacional aprobó un bono de $5,000 al mes por diputado. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? ¿De dónde salen esos recursos? Mira, lo que yo entiendo que hasta ahora se ha conversado es en aportarle al diputado recursos para el funcionamiento de su gestión como diputado. Es decir, los diputados en primer lugar no hemos cobrado, para que estemos todos claros. Aquí a nadie le han preguntado, a ningún diputado le han preguntado cómo ha hecho para mantener a su familia, cómo ha hecho para trasladarse a Caracas, por ejemplo, desde el Zulia. Trasladarnos a Caracas no es cualquier situación, pero además estar 3 o 4 días en Caracas es algo que también requiere de gastos importantes. Entonces, lo que entiendo que se ha planteado es aportar al diputado una cantidad que él tiene que informar en qué se utiliza, que es para los gastos que tienen que ver con su diputación, que tienen que ver con su gestión, que tienen que ver con su seguridad, porque también es cierto, a mí me ha pasado ya en 2 oportunidades que me han caído a golpes en la calle, una vez saliendo de la Asamblea Nacional y en una segunda oportunidad en el municipio de San Francisco. Entonces, al final, un diputado tiene que buscar una infraestructura para poder funcionar y lo que se intenta es que cuente con algunos recursos para eso y debe rendir cuentas de la utilización de esos recursos. El tema del monto es un tema que yo no manejo, pero hasta ahora eso ha sido así. Sin embargo, cualquier discusión puede ser hecha en este momento porque eso es dinero que todavía no se ha causado, es dinero que todavía no ha entrado y es dinero que todavía no se ha invertido en nada. Es decir, diputado, que habría, por lo que me acaba de decir, un proceso de transparencia para saber de qué manera se están utilizando esos fondos. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Tiene alguna idea? Por eso te digo, lo que está planteado hasta ahora, que es lo que yo he escuchado y he entendido, es que se le asignaría a cada diputado una cantidad de recursos que no está definida para poder ejercer adecuadamente sus funciones. Eso es lo que está planteado. Evidentemente, si a un diputado le dan recursos, él tiene que informar en qué los está utilizando, él tiene que justificar ese gasto y hay una Contraloría Especial y una Comisión de Contraloría, no solamente en el Parlamento, sino hay un Comité de Contraloría que acompaña al Contralor Especial designado para cuidar que los recursos públicos sean utilizados adecuadamente. Muy bien. Diputado, una última pregunta sobre este tema. ¿No cree, entendido que no está claro, no está muy bien definido el tema del monto, ¿no? En total. Pero bueno, asumiendo que la información de la Associated Press es correcta, ¿no cree usted que $5,000 es un monto que muchas personas considerarían bastante elevado, tomando en cuenta la crisis humanitaria y económica en Venezuela y además, inclusive el mismo dinero que se le daría a los profesionales de la salud, que sería un aproximado de $100? ¿No cree usted que es válido que mucha gente considere que eso es bastante alto, ese monto? Sí, la suma parece un monto elevado, por eso te digo, esperemos que la discusión se dé, esperemos que se apruebe definitivamente cuál es el monto y cuando eso suceda, evidentemente que podremos hacer afirmaciones con respecto a eso. Yo prefiero en este momento ser cauto y esperar que eso se discuta en el seno de la Asamblea Nacional y que se justifique la cantidad y el uso que se le debe dar a ese dinero. Lo importante es que sí hay previsto un dinero para el fortalecimiento institucional de la Asamblea Nacional. Y es importante que todo el mundo sepa que nosotros no hemos cobrado absolutamente nada durante estos casi 5 años de gestión parlamentaria. Y yo creo que en un momento tan difícil como el que vive el país, evidentemente que hay que tener mucho cuidado en cuanto a los montos, pero también hay que tener la comprensión de que los diputados algo deben cobrar. Mira, yo no te puedo decir que mi caso es el caso más extremo, se está yendo la luz completico, hermano, lamentablemente. Yo no te puedo decir que mi caso es el caso extremo de necesidad en la Asamblea Nacional, pero sí te puedo dar el testimonio de gente que ha tenido dificultades personales y con su familia y que no ha tenido la posibilidad de cobrar absolutamente nada por su labor parlamentaria en la Asamblea Nacional. Entonces, yo diría, ni calvo ni con 2 pelucas. Ningún extremo es bueno. Que no haya un sueldo que sea impensable, pero que tampoco haya el sueldo actual. El sueldo actual es absolutamente nada, cero. Eso es lo que cobran los diputados en este momento. Bueno, muchas gracias, diputado, por informarnos esto. Esto evidentemente fue una noticia que ha estado acaparando los titulares y estoy seguro que escucharemos más de ello en los próximos días. Bueno, prosiguiendo con la entrevista, porque bueno, el país sigue moviéndose, ¿de cuánto dinero dispone la presidencia encargada, ¿no? Ya sea empleándola mediante la OEA o por concepto de ayuda humanitaria.
Mira, en este momento 80 millones de dólares. O sea, el que se ha aprobado para la Asamblea Nacional, es decir, para el funcionamiento del país desde la perspectiva de la presidencia encargada de Juan Guaidó, son 80 millones de dólares. De hecho, se propuso utilizar 20 millones adicionales para el tema de la emergencia del coronavirus y nosotros logramos hacer disminuciones de diversas partidas para que esos 20 millones estuvieran involucrados en los 80. Así que no ha habido ninguna aprobación más de recursos. Se aprobaron 80 y eso es lo que se está utilizando, no, porque todavía no se ha aprobado. Es lo que se va a utilizar cuando se apruebe por las distintas vías, una de ellas la OFAC y evidentemente los organismos que la Asamblea ha designado para el cuidado de los recursos del país.